Hola, ¿cómo están? Bueno, ahí les dejé algo espectacular, buenísimo, para que nos ayudemos a fortalecer, a alimentar nuestro cuerpo con cosas naturales. Eso es lo principal. Espero les sirva. Léanlo detenidamente, se los puse así, porque a veces al leerlo le pone uno más atención. Pero sí, esto lo tienen en casa, así que nadie puede decir que no lo puede hacer. Hay que comer unas cosas moderadamente. Pero todo es necesario para que nuestro cuerpo funcione. Así que les mando un saludo muy cordial. Bueno, si ya no nos podemos ver, pero yo creo que sí, porque les voy a invitar a hacer el último ejercicio del año que les va a encantar, van a ver. Porque todo lo podemos hacer con buena actitud y con muchas ganas de ser felices. Tenemos que aceptar, pues, definitivamente nuestro cuerpo como es. Nuestro cuerpo es un sagrario. Miren, entonces, si somos gorditas, bueno, cuidémonos un poco, pero no, digamos, es que estoy, no, no. Miren, cuando uno mismo se dice, es que estoy gorda, es que estoy flaca, es que estoy esto, que estoy fea, no, todos tenemos nuestras cosas buenas en cada persona. Así que no se pongan, no se afanen también, solo hagan con constancia las cosas y con cariño, porque uno tiene que quererse. Si uno se quiere, uno hace las cosas mejores. Así que les mando un abrazo y si ya no les puedo decir feliz año, pues feliz año para todas, que este que termina nos deje buenas cosas y el que comienza, pues que todo lo que tengamos planeado hacer nos salga y lo podamos llevar a cabo. Pero como les digo, para todo trabajo, para todo lo que nosotros hagamos, todito, todito, tenemos que tener mucha confianza. Mucha, mucha fe en uno mismo y también el deseo de salir adelante. Así que no perdamos tiempo, seamos positivos, tenemos un Dios que siempre nos ayuda, pero tampoco nos va a ayudar si nos quedamos en la casa acostados todo el día. Así que con actitud hay que moverse. La persona que está en movimiento, que está activa, tiene, pues no se envejece tanto. A que si uno se está acostado y está dándose lástima a uno mismo, no. Yo les pido por favor que se exijan ustedes, no importa la edad, ustedes tienen que exigirse, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar triste? No, la tristeza los lleva a que su vida la pasen vanamente. No, la alegría tiene que reinar en nuestras vidas. No importa que estemos pasando, hay momentos feos que uno los pasa, pues definitivamente sí, los pasamos. Pero como dicen el dicho, ¿verdad? Llega la tempestad, pero después llega la calma. Entonces no nos martiricemos, seamos felices, pues. Así que les dejo este videíto, este mensaje que es especial para todas. Y también, pues, les invito para que estemos pendientes para el último ejercicio de este año. Así que. Nos vemos pues, nos vamos haciendo los ejercicios, pero con felicidad, con ganas, con decir, bueno, va a terminar el año, pero viene otro. Siempre, si no pudimos hacer hoy unas cosas, no se desesperen, ya viene otro año y con toda la gana lo vamos a hacer. Así que feliz año para todos, con mucho cariño, de Cocina Mama Chochi. Hasta la próxima, pues.